Vale, el kit se compone de lo siguiente. Tenemos la cámara. Vale, la cámara podemos apreciar. Por aquí tiene la entrada para la RJ45. Aquí tenemos un altavoz, micrófono incorporado. Aquí colocaríamos la pieza de sujeción. Documentación legal. Cable USB a micro USB para la alimentación, de unos 2 metros aproximadamente. La guía rápida de configuración en todos los idiomas disponibles, disponibles en el firmware. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la guía rápida de cómo, lo que es cada botoncito, el código de LEDs y cómo tenemos que darla de alta en nuestra aplicación. Es muy muy sencillo. Después la plantilla para taladrar, el accesorio para colocar en pared o techo, aquí la plantilla, el alimentador, es un cargador USB estándar de unos 5 voltios y 1 amperio, tornillos y ya. Y esto es lo que nos encontramos dentro de la caja. Entonces ahora voy a proceder a alimentarlo y os enseño cómo va. Vale, procedo a alimentar la cámara. Lo primero que hará será hacer un chequeo del PTZ. Empezará a moverse. Ahí lo tenéis. Vale, se nos queda una, bueno, la luz del LED se nos queda parpadeando en verde. Si nos vamos al manual, veremos lo que significa. Vamos a buscar en castellano. Sería la página 9, es donde empieza el manual en castellano. Vale, como os decía anteriormente, aquí tenéis todo, presentación de la cámara, etc. Entonces, el LED verde parpadeante significa que está a la espera de red. Nosotros podemos conectar esta cámara tanto por wifi como por Ethernet. ¿Vale? Como habéis visto, aquí tiene la entrada del RJ45. Perdón, aquí. Y ya. Si movemos manualmente nosotros la cámara hacia arriba, veremos que tenemos la entrada de la tarjeta SD y un botoncito de reset. Vale, pues si por lo que fuere se nos olvida la contraseña, pues tendremos que resetear la cámara. Ahora volvemos al estado inicial. Como os decía, podemos conectarla tanto por RJ45 como por wifi nosotros ahora mismo, y que es la solución más demandada. Os voy a enseñar cómo se conecta por wifi. Vamos a configurar la cámara. Vamos a la aplicación que se llama eMow. Vale, pulsaremos en el más que tenemos arriba a la derecha y escaneamos el código QR de la cámara. Bien. Vamos, siguiente, nos dice que pongamos el código de la wifi, que le confirmemos que la luz verde parpadea, correcto. Y ya, simplemente tenemos que subir, es muy importante de subir el volumen del teléfono, puesto que emite unos sonidos, que es lo que hace que configure la cámara. Ahora la cámara, no lo veis, pero se está como reiniciando, está dando vueltas, y ya, ya la tenemos. Nos podemos venir a más ajustes, aquí le podemos decir cómo queremos que se llame nuestra cámara, en nuestro dispositivo, en nuestra aplicación, perdón. Ya vamos a entrada y podemos hacer diferentes configuraciones. Aquí activaremos la detección de movimiento. La podemos activar o desactivar. Confirmado. Ok.
aquí la desactivaríamos y aquí la activaríamos de nuevo. Detección de forma humana sería para evitar falsas alarmas tanto por animales como por plantas, etcétera. Es una pequeña parte que tiene inteligencia artificial que es capaz de discriminar de personas de otras cosas, ¿vale? Por una serie de patrones. Podemos habilitarlo. Si habilitamos el rastreo inteligente, esto significa que estamos activando el auto-tracking. Cuando la cámara nos detecta, nos va a seguir, ¿vale? Lo podemos habilitar o deshabilitar. Y luego ya podemos entrar en la configuración del calendario, de cuándo se va a generar, cuándo va a estar habilitado, lo que viene siendo la detección de movimiento, ¿vale? Tenemos sensibilidad de detección, este es el medio. Configuración de la región sería configurar por dónde queremos que nos detecte o no en la imagen. Tengamos en cuenta que esto es un poco así en esta cámara. ¿Por qué? Porque al final es una PTZ, nunca la vamos a tener en el mismo sitio, con lo cual es un poco absurdo, ¿vale? Es mejor dejarla detectándolo todo y listo. Entonces ya volvemos para atrás. Volvemos para atrás, le decimos terminar. Podríamos haber ajustado también la hora del dispositivo. Entonces aquí otra cosa muy importante a tener en cuenta es que estas cámaras se conectan directamente con el almacenamiento cloud de Dahua. Nos dan una opción de free trial gratuito durante 7 días y luego ya pues podemos decir si queremos seguir pagando o no. Os recuerdo que tiene una tarjeta SD, no es necesario habilitar esto, pero en el caso de que lo queráis, lo tiene. A nosotros no nos interesa por el momento, ¿vale? Veréis que esto es una de las últimas novedades de estas cámaras. En el icono de donde tenemos el play, tenemos un icono que pone protección de cámara. Si nosotros pulsamos ahí, lo que hace la cámara es cerrarse directamente, ¿vale? Se cierra. La óptica se pone hacia abajo, quedando totalmente cubierta. Esto es para gestionar el tema de la protección, ¿vale? De que no nos vean cuando no queremos. Pues ahora me acaba de llegar un push. Veréis que no tenéis que hacer absolutamente nada para habilitarlo o deshabilitarlo. Igualmente, en el caso de que nos lleguen las push notification, ir al menú de notificaciones del móvil y mirar que esté habilitado y que nos esté optimizando la batería para esta aplicación. Nos vamos al play. Vale, que sí. Nos parece muy bien. Muy bien. No me interesa. Nos avisa de que tiene nuevo firmware. Ahora mismo no me interesa actualizarlo. Vale, podemos habilitar aquí el PTZ. Si lo queremos habilitar, pulsamos aquí y empezamos a mover. Tiki, aquí estoy yo. Vamos a ver para allá. Puedo habilitar el micrófono. Y puedo habilitar la escucha. Si queremos poner a pantalla completa, también lo podemos poner a pantalla completa. Y ya. Y listo. Si tuviésemos más cámaras, pues sería solo desplazarnos por la pantalla. Y ya, como veis, es muy, muy sencillo. Si le damos al icono del engranaje que tenemos arriba a la derecha, pues podemos tener más configuraciones. Toda la pantalla de configuración, protección de alarma. Volvemos a lo mismo. Si queremos que, si yo le doy, ¿veis? Y ya, pues si volvemos para atrás, nos avisa de que la lente está oculta. Si queremos cancelar la ocultación, pues pulsamos aquí y ya está. Esto es fantástico por el tema de privacidad. Cuando llegamos a casa no queremos que nos vean, pues habilitamos y ya está. Si tuviésemos una SD, pues aquí miraríamos el estado del almacenamiento y todo. Y no tenemos más. Y como veis, es muy sencillo, son dos pasos realmente. Simplemente darle a añadir. Previamente tenéis que tener una cuenta en IMOU
muy sencillo, ponéis el correo, vuestro correo electrónico, os llegará un correo electrónico para verificar y listo. Y ya tendréis vuestra cuenta IMOU y ahí podréis añadir todos los dispositivos IMOU que queráis. Simplemente deciros que quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que podáis tener o no. Y ya, que esperamos que disfrutéis de vuestras cámaras y que este tutorial os haya sido de ayuda. Un saludo.